Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El experto jurista Marlon Duarte expresa parte de la situación que enfrenta el exmandatario en el país norteamericano, el cual está de frente al séptimo día en manos de las autoridades estadounidenses. Hay un hecho muy paradójico y lo es, siempre lo he dicho. Los fiscales de Estados Unidos siempre son audaces a la hora de establecer y determinar y contestar este tipo de preguntas. Estos tipos de narcotraficantes reciben un tipo de beneficio por el hecho de declarar en contra de Juan Orlando Hernández, y es evidente que las penas le van a ser bajadas. Pero la respuesta siempre de los fiscales y los argumentos que dan ante los tribunales, en este caso ante el jurado, es el hecho de que no van a llevar un cura, porque supuestamente el acusado no se llevaba con un cura para cometer este tipo de delitos, con un doctor que se dedicaba a su clínica, con un maestro que daba clases en una universidad, por lo tanto con las personas que él tenía este tipo de relaciones con delincuentes, por lo tanto la mayoría de los testigos son delincuentes, es según la tesis de la fiscalía. Juan Antonio Tony Hernández fue acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York asegura que operaba con total impunidad y que pertenecía a una organización auspiciada por el Estado que distribuyó sustancias ilícitas durante años y mediante la cual el presidente Juan Orlando Hernández recibió millones en sobornos. Enfrentará a un juicio que le puede facilitar una condena a cadena perpetua. Fiscal, ¿qué más le preguntaste a Jo? Antes de la aprehensión de los Valle Valle, Ardón le solicitó a Juan Orlando que no dijera nada a Tony Hernández, porque él podría advertirles que estaban siendo buscados. Según el exalcalde, Jo accedió y no le reveló la verdad a su hermano. Luego, el sexto testigo de la fiscalía, identificado con el seudónimo de Luis Pérez, exmiembro del cártel de Sinaloa, reveló que los Valle Valle le pidieron armas para el plan de asesinar a Juan Orlando Hernández. Sin embargo, dijo que se negó. Asimismo, mencionó que Tony Hernández era el intermediario del expresidente en las reuniones. El juicio contra Juan Orlando Hernández comenzó el lunes 20 de febrero de 2024 con la elección del jurado. El juez Kevin Castell estimó que el proceso durará hasta 3 semanas. Juan Orlando Hernández podría convertirse en el primer expresidente hondureño condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Renato Estabil, un abogado con vasta experiencia. Estabil desarrolla recomendaciones basadas en evidencia y ayudas demostrativas para superar las áreas problemáticas observadas antes y durante el juicio, preparando testigos clave, refinando los temas demostrativos del juicio y redactando los argumentos finales. El abogado es originario de Nueva York y se graduó en 1993 en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, mire usted, de nombre Renato Estabile, nacionalidad estadounidense, sexo masculino, cargo abogado defensor de Juan Orlando Hernández, trabajó 17 años para Gerald B. Lifcourt. También es director general de Dubin Research and Consultings y es graduado de la Universidad Estatal de New York en Binghamton. Así que 17 años. Y además, pues sí tiene vasta experiencia en algunos casos sumamente importantes de los Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.